Ahora grabo. Chan. Vale. Haz cosas. Un héroe. ¿Por qué este héroe? Me gusta lo que veo aquí. No quería este héroe yo. Vale, pues nada. Pondré aparte y ya está. O algo. Vale, este se va a quedar aquí. Este lo moveré solo por falta de tener otra cosa mejor. Pero ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre se me quiere unir un puto halfling de mierda? ¿Por qué siempre el primer turno? Siempre, un puto halfling. ¿Por qué eres, razas, ¿por qué eres tan racista, hombre? Buah, nada que me pase. Mírale. A mí se me cae de... Mi héroe es uno que el pobre no va a estar contento. No va a estar contento. No va a estar contento. Bueno, yo ya tengo mi primera baja, señores. ¿Ya? Ah, vale, eras tú el que estaba en combate entonces. Le di a combate rápido para no estropear el spoiler, la sorpresa a Tamis. Yo también acabo de perder ahí a un Paco. Vale, sabes, tengo una duda aquí seria. ¿Cómo hacéis con la al principio, ¿vale? Las primeras unidades. ¿Cómo las sabéis repartir? Porque hay una que siempre está fuera del héroe. Más pringao se va a explorar y las cosas más fuertes se van a... El que tiene caballo explora. El que no tiene caballo. El que no tiene caballo se va con el héroe. Y en cuanto se te muere alguien el héroe, el del caballo se va con el héroe. O el héroe. O sea, el del caballo. Yo envío lo más débil a explorar y lo más cheto en la ruta principal para limpiar los alrededores. ¿Y el héroe extra qué hacéis con él? Explorar. Exploro un poco los primeros turnos y luego se vuelve rápidamente a la base a defenderla de gente que pueda decidir venir a dar por culo. No suena mal, bien. Vale. Sí, son más pacos de aquí. Pues... no creo que no. No tengo nada claro. Overhelm, ¿qué hace esto? Vale. Sobrepasa Y el pichero... Lanzas, creo que también. Sí, lanzas también. Bueno, pues vamos a mandar un paco de estos, no sé. Un paco, te digo, ¿sabes? ¿Qué espadas a dos manos? Pero. Un paco. ¿Pero un paco de qué eres? ¿Orco? O soy orco, sí. Si los orcos tienen espadas a dos manos, los pacos de melee. Es increíble, es que ya me gusta todo, lo que estoy viendo. Los orcos Warlord están muy bien. Esta combinación de básica de violencia funcionan bien. Sí. Vas por ahí con tus orcos negros y al carajo. Una vez más. Vamos a pegarnos aquí, yo qué sé. Mientras acaba este turno voy a la cocina un segundo. Vale. Hasta aquí. Intenté cambiarle. Ah, vale, ahí está. Refugee Camp. ¿Qué es esto? Campo de refugiados. Sí, no, ya. La población de la ciudad más cercana. Pero este ya lo dice, ese tema. Te lo digo. Solo pone a Group of People Seeking Home. ¿Qué querrán? Pues, no sé. Igual quieren que les metas en la cámara de gas o algo. Toca los cojones, siempre. ¿Qué me hace? Ahora tengo que decir una skill. Está guapo. No, por ahí tardo mucho, ¿sí? Voy a quedarme como estaba. Ah, ¿y tú qué tienes especial? Cargas, tienes guerrilla de base. Ah, evolvible. Ah, esto está bien, esto está también muy bien. Joder. No sé si estoy haciendo mucho ruido, pero lo siento. No, qué vale, no se te escucha. No se te escucha nada. Perfecto, porque estaba hablando de una bolsa de patata. Bueno, yo alcanzo a irte ahí de fondo. Vale. Eras una vez en un bello lugar. Sí, venga. Un señor Tanis se dispone a jugar. Estoy pasando los eventos. Pero dale clic derecho encima, ya los pasa. Tienes ni que verlo. Ah, que todavía me queda mover todavía esto, señor. Corre. El turno se va a acabar. Ay, mira los eventos, pero no pasa el turno. ¿Por qué no me hizo caso?
Solo he perdido un turno de progresión. Podría ser peor. Sí, podría haberme muerto alguien. Hombre, visto así. Pero vas a caballo. No he perdido nada. Caballo, llegas lejos. Pero claro, la coña tuya es que tú te mueves mucho. Quédate ahí. Estoy pensando. Claro, me faltan cosas aquí básicas. Básicas, básicas. ¿Eh? Ah, es el de soporte entonces. Sí. Joder. ¿No se toca un mapa de islas? Es continentes, hay un poco de agua, pero no mucho. Hay separación de agua entre zonas. Uh-huh. Pero no es todo tres casi cachitos de tierra y 25 millas de agua. Que no me para allá. No me gusta lo que no veo. Ay, qué bonito, que me salió aquí una cosa para investigar de rango 4. Solo me tardaría 20 turnos. Maravilloso. Ah, de rango 4. ¿Sí? Wow. Hay una mejora de gobierno de los Halflings que hace que en los baños públicos se genere más población. ¿Qué harán en los baños públicos? ¿Cómo ves eso? Pues primer icono de arriba a la izquierda, tercera pestaña, le das encima a tu raza. Tercera pestaña. Ah, pues sí, mírale. Me gusta que vaya todo de violencia. Hombre, eres orco. ¿Qué esperabas? No, no. Justamente es. Faltas tú, Dacri. Hostia, no pasa. Yo espero que no se le ponga. ¡Ay! Pues anda, no, que había acabado. Shame, Dacri, si no acabas tú. No, si es que había acabado, que es lo peor. Es que yo a veces también le doy y no funciona, por eso te. ¿Qué? ¿Fuck? Cuando coincide con otra vez, supongo. Vale. Que hay que hacer cambios de estrategia. Está bien. Tiramos esto. Vale. ¿Cómo se cancela el movimiento que has iniciado? ¿Se puede cancelar? ¿Has iniciado cómo? Voy a terminar. Ya está moviéndose, ¿no? Voy a terminar con el desconocimiento. Manual combat. No, está para que no se vean los combates. ¡Ah! ¡No jodas! Que no están a la vista. Pues si lo llego a saber, el primero lo hago manual también, joder. Porque en el primero perdí una unidad que se podía haber salvado. Este sí lo ponemos para que todos lo veamos, pues no, ahora sí. Ya. Pero a ver, yo qué sé. ¡Hala, bien! ¡Bien! Sin más, muy bien. Muy, pero que muy bien. Siempre que se intenta hacer algo manual, las cosas se acaban muchísimo peor. First Strike. Team Lex. Y Everwhelm. O sea, tienen. Dar esto. Todo. ¿Pero qué dice? Ah, bueno. Vale. Yo creo. Tú ahí. Y vosotros para petaros detrás. Es que había arañas. Y tengo un respeto especial a las arañas. Sí, normal. ¿Esto es una consola portátil de Steam? Es una Switch de Steam, sí. Wow. Pero muchísimo más caro que una Switch. Ay, la buena regeneración de los trolls. Venga. ¡Hostia! ¡Wow! ¡Media vida de un golpe! Y espera que lleguen las arañas. Efectivamente, esto pinta bien, señores. Algo que pega muy fuerte y unas arañas. Te has metido en unas ruinas. Sí.
las típicas ruinas con arañas y trolls. Sí, la clásica. Tengo yo unas aquí que tengo que pillar en algún momento, que me vienen muy, muy bien. Las tengo por aquí abajo. Y eso con escudo. Madre mía. Esas ruinas, las ruinas esas son un peligro. Una araña te pilla así, te dice jaja, te mete entre la araña tu héroe y de pronto tu héroe muere y te quedas con la cara. Esa es la razón por la que yo a los héroes les subo rango de ataque al máximo. Para que nunca estén cerca de las arañas. Pero las arañas tienen teleport. Algunas. Algunas. Ese ya es un problema. Son la super maldad. Esto con las Space Spiders estás jodido, ya está. Pero... Joder, puto regrowth, coño. ¡Hala! Caballería que se cae. Turno mío, muy bien. Vale. ¡Carga! Vale, nada. Pudo ser peor, solo murió una unidad. Eso es spoiler, sobre todo, ¿sabes? Ahora ya no podremos ver tu vídeo en YouTube. No lo iba a publicar, como he dicho, hasta que la partida estuviese muy avanzada o hubiese acabado. Ah, igual debería... O sea, igual sí que habría tenido que poner también el arquero en el grupo. Pero es que dejar la ciudad vacía... Bueno, dejarla vacía y dejarla con ese arquero es casi lo mismo, ahora que lo pienso. Así yo dejo mi ciudad vacía. Con el arquero aún puedes jugar al desgaste. Es que no tengo muro todavía. Que no te maten y ya está. No, no ah, entonces estás jodido. Todavía. Olvídate, puedes hacer. Bueno. Me ha servido para mucho, oye. Unas botas de caminar en la nieve. Estupendo. De los por oro. Que eso al principio viene bien. Que hay algo. Black Lady. Vale. Los cojones, Mariloli. Esto. Y entonces. ¿Qué aquí... dijiste? Ah, Black Lightning. O sea, rayo negro. Ah, sí. Que me ha salido ahora para investigar. Y es como, ¿por qué pero, no puedo? Por favor. Ah, que no puedo. Poquito, vale. Por ah, porque no lo tengo investigado. Hostia, este. Espérate. Claro, porque necesito esto primero. Voy a hacer un combate en manual. Vale. Poner, para no cortaros nada. Entonces. Ah, demasiado. Pero yo tampoco me puedo mover, entonces, mientras estás no, en claro, combate manual. Por eso digo. Quiero decir, voy a hacer un combate manual. Pero estabais en menú y quería esperar un momento. No pasa nada. Ahora le pico ese de allí, ¿no? Hostia, ¿qué hago puesto todavía? Tenía los cascos encendidos, mierda. Ay, qué gilipollas son estos tíos, hostia. Estoy peleando con la típica guarida de bichos que deciden que no se van a mover hasta que te acerques tú. Sí, molestos. Sí, los típicos que con los cojones. A ver, podéis hacer. Bueno, eso tampoco es mucho más caro que la Switch. A ver. Solo 50 euros más. Bueno, euros. O sea, estás hablando de la versión básica, ¿no? Ah, no sé, no vi nada. Porque la versión guay es dos veces una Switch. Literalmente dos veces, o sea. Y no sería difícil que tuviese dos veces la potencia de una Switch. Así que. No, eso no es muy difícil, la verdad. Te lo he dicho. Pim, pim, ay, mierda, pim. No le puse. O sea, no se puede acelerar la velocidad del combate. En multijugador creo que no. Estoy viendo que la caballería era lo único que tenía el taller 2. Lo que es. Sí, eso es lo que es una unidad de taller 2 al principio. No, tenía dos. ¿Tenías dos?
A veces no, tienes alguna es bastante más random, ¿eh? Como lo tienes. Ah, sí, que las unidades del principio no son siempre las mismas. No, es bastante random. O sea, intentan están más o menos equilibradas, sí, pero sí. Mejor te dan una de nivel 3 y un montón de brozada de tier 1, o te dan un montón de tier 2, o... Y yo alguna vez empecé con una tier 3. Está bastante bien. Sí, sí, pero yo por ejemplo, tengo 4 tier 2. Y de puto. Wow. Has empezado poderosísimo. ¿Cómo? Que empezó súper poderoso, con 4 de nivel 2. 4 tier 2 está bastante bien. Sí, está muy bien, o sea, qué barbaridad. Yo empecé con 1, ¿sabes? Agua. Avisa cuando cambies el combate, Zack. Y sí, acabo. Cuando dejes de parpadear su icono. No, es que yo estoy mirando la pantalla, por eso lo estoy diciendo que avisa. Para. Cono. Estoy pensando... Porque va a llevar tiempo, que si no, igual sí que me cundía cambiar. ¿De qué? Que tengo al lado una ciudad de mi misma raza, pero que tiene uno más de tamaño de ciudad. ¿La tuya? Sí. Wow. Pero claro, entre que les hago la pelota y tal y cual... Te ha pasado exactamente lo mismo que a mí, solo que yo no los voy a hacer la pelota. Tú vas a pasar y conquistar. Pero puedes arrasar, sí. Yo voy a saludarles. Muérete ya, oh. Joder. Ya está. Ah, mira, se hace sonido cuando termina y todo. Y ahora... Gracias. Vale. Tengo que ir ahí. Tú vienes aquí y me revelas otra ciudad. ¡Oh! Vaya. No era una ciudad, era otra cosa. Era otra cosa. Tier 2, se la pena todavía. Lo que me sorprende es que Miguel no haya subido de nivel, teniendo en cuenta los combates que he tenido. A mí le faltan 4 de experiencia todavía. A ver cuántos me mueren aquí. Respas. Hombre, claro que crees paz. ¿Qué piensas? Claro, War. Art Combat. Bueno, vale, ok. Voy a hacer peor. Buah, no sé qué me pone. No sé cómo es posible que no me haya muerto nada ahí, pero guay. Sí.
Para que subiera el líder. Ok. El medic. Esto es muy bueno. Aumentar esto. Espérate, ¿por aquí? ¿Por ahí? ¿Por cojones? Estás peleando de game, Zack. Ah, coño, estaba muteado. Es que estoy haciendo un combate. Sí, sí, sin problema. Ánimo, Zack. Ya está, ya está. Taller 2, listo, terminar turno. Ya está.
Puede ser un problema. ¿Gran problema o pequeño problema? Relativamente gran. Relativamente, no. Tampoco. Es un inconveniente. ¿Es? Interesante. Problema interesante. Combate manual yo. Ok. Y como son enanos... Ah, no, mira, se mueven y todo. Pensé que se iban a limitar a apretar el culo. Al fin, nivel 2. ¿Qué tal? Yo sé que el daño toda la vida, está bueno. Uff, que esos tienen polear. No me fijé. Pobres caballeros. No. No, pues nada. Ah, es que hay dos grupos, joder, no me había fijado. Pues me hubiese cundido esto y no lo hice. Nada, voy a tener trabajo, no pasa nada. Era por baja. Ay, todavía no tiraste. Pues realmente los que me dan problemas son estos. Pero eso no los voy a matar ni de coña. Estos tampoco. Menudo bucac. 3 contra 1. La violencia. Adiós. Ya sabéis, señores. Poned los caballos al lado de las lanzas. Buena. Siempre es buena. Buena a un planazo. ¿Qué podría salir mal? Otro muerto más. No lloréis por mí. Ah, bueno, para el work. Totalmente. Por desgracia. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo protección de movimiento? ¿Huiste de alguna batalla o algo? No. Pues si tú no lo sabes, yo tampoco. ¿Estás dando por bosque? No. ¿Qué cojones está pasando?
No me explico nada. Esto no es turno nuevo, ¿no? Sí. No, esto es el turno. No. Queda que he hecho. Ah, vale, coño. Queda que todavía. Vale. Daikris estaba en combate manual, entonces no había pasado el turno. Ya, ya, pues ya está. No sé lo que ha pasado. Ya, ¿qué ha pasado? Blood Moon. Terror de violencia, ¿verdad? Sí, terror de violencia. Venga. Pasó. No voy a quejarme. Uy, si debería hacer esto. Bueno. No te compartes este juego. Es un hijo de puta. Esos tiran veneno. Vale. Y aparte, ¿qué va? Durante el Black Blood Moon me niego. No hago nada. Voy a explorarte, relax y ya está. Que la gente pega muy duro. En la Blood Moon, de pronto, todo te puede abrir la cabeza. Así con las coñas ya no tengo ningún taller 2. Yo de los originales míos tampoco. Nos está exagerando. Estoy pensando que... Ah, ya directamente. Pues no sabéis la buena falta que me hacíais. Vale, pues sabiendo eso, hasta me voy a quedar aquí ya. Vale. Lo que sí voy a hacer es explorar un poco desde aquí. Vale. Eso está guapo. Bueno, es carísimo, sí. A ver. Tú. No, no me dice el coste. Vale. Uy, yo tengo aquí esto. Muchas cosas jugosas. Y poco mana para hacerlas todas. ¿En serio? ¿Otro halfling? ¿No estás diciendo de verdad? ¿Qué posibilidades hay? Por racista. Totalmente por racista. Diciendo carísimo. ¿Tú te lo has buscado? Carísimo. Vale, 150. No puedo haber más. 150. Sí, sí. No sé cuánto dinero ganáis vosotros, pero yo... No mucho, pero carísimo, carísimo. ¿Qué me quiere esta gente? Termino con Discord. Pues yo contento. Mi segundo oro me gusta más que el primero. Qué suerte. Yo lo que pasa es que tengo una zona inicial bastante de puta mierda. ¿Qué hace un Orc Builder, exactamente? Es un builder, es una cosa para construir fortalezas o torres. Torres, caminos, fortalezas, excavar bajo tierra, hacer puentes. Sí. ¿Water fortress? Sí, puedes hacer fuertes. Una fortaleza en el agua. Ah, que se puede... Vale, está bien, está guapo. Para tener dominio.
Sí, básicamente. Sobre todo es para extender el dominio y pillar las ventajas de las ruinas que hay en el agua. Y... ay, qué pena, le queda poco a la Blood Moon. Pena, pánico. A mí me da igual, yo tengo problema con la Blood Moon. Vale, tengo que limpiar solo al norte. Jodo. Muchísimos elfos. Y dos de ellos son taller 2. No, no, ahí no me meto, gracias. La elfada. Vale, puedo hacer el otro plan que tenía. Que igual me sale bien, igual me sale fatal. Venga, vamos a probar. Gracias, señor. A ver, ¿qué más tenía yo por aquí? Evolves. Eso es que cuando suben a nivel máximo se cambia. Sí, sí. Vale, enemigos por ahí que me pueden matar. ¿Pero qué mierda es este mapa? Basura, de verdad. No, más o menos. Vale, por fin encontró algo. No hay fondo. No hay fondo. Ahora está aquí. Bueno, te voy a ir. ¿Tú qué eres? Eres mejor. Me da igual. Pero es carísimo. Aquí está un poquito, amigo. Salieron estos 20. Qué poco dinero se gana en este juego, tío. Bueno, yo estoy contento, 119 al día. Depende de lo que tengas. Depende de lo que hayas conseguido, sí. Sí, sí, o sea. Yo. Ahora gano poquito, pero es que yo tengo una mina. Entonces. Yo también tengo una mina. Que no hay más. No existen más minas aquí. Pues. Dios. Yo tengo dos. ¿Cómo? Yo tengo. Dos. O sea, tengo una mina en mi dominio y dos en donde mi vasallo. Entonces, todo va bien. Ya, ya. Mi vasallo no quiere ser vasallo todavía. Me da. Ahora mismo mi vasallo me está dando 55 de oro por turno. O sea, vale. Predecible. Vale. No problem. No problem. Por no hablamos menos. Sigo queriendo uno para explorar. Hoy. ¿Me venís a pegar? ¿Me venís a pegar? Pues os fendo. Estamos en los turnos en que la gente que sale de los spawners empieza a molestar. A mí me preocupa que de momento no he visto gente cerca de mí. Y me preocupa. Me preocupa muy seriamente. Reduce la cantidad de spawners. Ah, vale. Que normalmente. En vez de normal, porque normal normalmente es la cantidad aberrante. Normalmente hay dos. Sí, sí, no. Yo encontré uno ahora y nada más. Sí, sí. Y puse pocos porque odio esa parte. Es lo peor de este puto juego. Hombre, lo peor. Te distrae muchísimo del objetivo, es que, no es que te distraiga, es que te hace perder muchísimo tiempo y a veces tú estás haciendo tus cosas y de repente viene una horda de seis no muertos y dos de ellos son titanes y tú estás con una party solo por el mundo adelante y dices, ¿y cómo me defiendo? Sí. De acuerdo. Ajá, estoy en peligro. Y te comen, si estás scouteando el mapa, te comen a los scouts. Sí. Dale de los cojones, porque la CPU no los limpia. Pues tenía yo un bicho explorando y me parecieron tres fantasmitas y dijeron, hombre, sí. ¿Y tú por aquí? Los tres fantasmitas. Ñam, ñam. Qué clásicos los tres fantasmitas, siempre están ahí. Los fantasmas del verano pasado, ¿no? De las navidades pasadas. Sí. Pasadas, actuales y futuras. Y de las futuras, sí. Madre mía, qué coñazeta. Pues como voy de buen rollo, creo que voy a ir a junto un dueling llamado Air Fatal, que me cae fatal. Y los voy a limpiar. Lovely match, buah, es que justo acabas. Me engaña, ¿cómo se puede tener tan mala suerte? Buah, ¿cómo hago yo esto? Vamos a hacerlo manual, porque si no igual pierdo. Bueno, vale. Yo voy a por beber. Y en manual sobre lo que pierdo también, porque la virgen es altísima. Aprieta el culo, ya sabes. Qué mala suerte, tío. Es que justo estaba al lado de un spawner y justo me spawneó un grupo, aparte del spawner.
El clásico turno en el que llegan los spawners y empiezan a soltar cosas. Ya, pero justo en ese momento es muy mala suerte, ¿eh? Son muchos. Voy a tener que darle esfera, pero esfera. Ahora que tengo para tirar. La chica, vale. ¿Qué hace? ¿Vale? Oh, el stand es muy bueno. Sí, las stands están muy bien porque se lo puedo echar a cualquiera. Y es que es No, mal. Overwhelm era lo de joder los escudos y Strong Will, sí, que sí. Creo que es. Strong Will, que inmune 100% a espíritu. 100% a espíritu y inmune a control mental. Nice. Bueno. Vosotros vais a ir aquí. Al acabar este turno, guardamos y lo tengo que dejar. Vale. Ok. ¿Cuánta vida tenéis? 35. Y os pudo hacer nada, Dios es Cristo. Probable. ¿Dónde está? Nada de momento. Vale. O sea, tírate ahí a lo loco. Son 40. Ah, y esto también sube, claro. Hago esto. Ah, y esto también sube. Pensé que no subías en mí. Pues sí, tengo que limpiar eso. Pero bueno, mientras no lo controle. Esto para que lo voy a romper, tengo ganas ya. Pero podemos ir por aquí. Me imagino. Tú tienes una cosa. Podemos romper esto. Venimos hasta aquí. Disparar. Sí. Buah. Buena hostia, sí señor. ¡No! ¡No tengan suerte, cabrones! Halflings. Sí, obviamente. Pasas por meterte con tus amigos. Por ser racista, tío. Por ser racista. Así de todo. Te lo digo así de claro. Los orcos no hacen distinción. O sea, aquí hay guerra, una cantidad de razas juntas que no te lo puedes imaginar. Tranquilo, que yo muy seguramente me vaya a suicidar ahora. Eso está bien. Yo ya palmé muchísimas tropas. Es que quiero cargarme la ciudad de los Archon Revenant estos. Ah, ¿quieres destruir la ciudad? Sí, sí. Vaya. Eso. Uf. Estirarse bastante a lo loco. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Es la emoción. Sí, a ver. Y voy con 4 Tier 1. Que además tienen la moral por los suelos por ser blind la zona. Yo no iría directamente, así te lo digo. No me termina de parecer una gran estrategia, Me lo estás poniendo de una forma que creo que no, Yo me acerco y miro el panorama, a ver qué pasa. Tengo maná para tirar, chicos, no pasa nada. El panorama es muy negro. Puedes ver sin entrar en combate, quiero decir. No hago nada que... Y esos Tannis te atacaron a ti. Sí. Pues te spawnaron. De un spawner, claro. Joder, fue muy mala suerte, te digo. Sí, que fue muy mala suerte. Joder. Es el problema que tenemos spawners que salen demasiados. O sea, la cantidad normal de spawners son demasiados. Estoy tardando porque hay muchísimos. Bueno, ¿y cómo va? Cuéntanos. De momento. Te transmites, iba bien. Hasta que me han echado una red encima. Que son ladrones de esto. Sí. Tal. Que sí, el spawner sí, que sí. Tenía yo al lado era de fantasmas, que es mucho más divertido porque son resistentes a física. Ah, en Spring, qué bonito. Adivina cómo pegan los enanos. Solo, únicamente, a no ser que tengas el priest. Ahí. Más si eres Dreadnought. Bueno. Venimos,
Aguantamos, aguantamos. Vale, venimos por aquí, cargamos, nos podemos matar. ¿Y esta ciudad de puta mierda? Bueno, en realidad. O sea, es que es una ciudad que está en un tramo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de tierra, el resto es agua a su alrededor. No. Wow. Y de esos 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son montañas. Otro es la ciudad, otro es una granja y otro es una mina de oro. Bien, bueno, a lo mejor cuando crezca está guay o algo. Y a lo mejor cuando crezca coge la granja. Sí, sí, mira, yo es que la de mi vasallo, cuando crezca, o sea, tiene, pero cerquita, mira, en un crecimiento pilla un nodo de maná. Hostia, en el siguiente crecimiento pilla un nodo de maná, unas ruinas, una mina, una torre de vigilancia. Joder, eso va guay. No, esta creo que puede coger una de estas, una cantera de estas que le dan producción y ya. O sea, el resto, para un lado es agua, para el otro es montañas, ¿no? Yo, este, el de mi vasallo, crece. Si crece tres espacios, pilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas. Joder, macho. Está todo pegado. La mía no pilla. No, tiene varias cosas alrededor, pero están demasiado lejos. No, esta están, tiene como a tomar por pegados. Culo y no son de producción casi ninguna. Son todas estas de bonuses especiales. Uh-huh. Tanis, ¿cómo vas? Templo del fuego. Regular. Que yo también me tengo que ir. Tú ya descubriste lo que tenías que hacer mañana, Dani. Sí. Sí, ah, sí, vale. Sí. Que me lo preguntó Elvira antes y había duda. Simplemente. Joder, me están reventando. Venga. Tú, mata ahí. O sea, no me están reventando, pero me están dejando bastante en la mierda. Vale, si hago esto. Flanqueo. Vale, no me pegan. Confío. Ah, vale, ya no recordaba cómo se cerraba el chat. Y ahora. No, ahora lo que quiero es cargar. Cargamos y matamos, vale. Vale, vale, vamos a ver. No he contado bajas, pero creo que he perdido dos unidades. He perdido, sí, dos unidades. Y he matado 7. Yo doy un duro, sí. Está bien. Y. No, vale. No. Os voy a contar un cuento, vale. Aquí hay dos arqueros y dos de infantería. Sí. Pero es que apartado, y como hostil, por supuesto, hay un titán. Claro. Entonces, ahora, quedé vendido sin movimiento, el titán se está moviendo. Vale, se metió en la ciudad, no pasa nada, me voy. A defender la ciudad, no para ir a por ti. Pudo perfectamente venir a por mí y matarme. Sí, sí, podía haberte comido seguramente, pero... Bueno, vale, nada, así. Pues buena suerte. Buena suerte, está por ver que cuando continuemos la partida me acuerde de que estoy ahí ultra vendido. Soy. Bueno, eso ya es. Y me salga. Es otro tema. Vale, antes lo que vamos a hacer es. Que viene, me claro. Salgan ellos y me corro. Empiece a pasar el turno, guardar al final del turno. Ya, claro. Esa era claro. La idea que tenía yo ya. Sí. O sea... Guarda con la cámara ahí, por si acaso. A verlo. Vale, yo estoy. Cuando queráis grabar... Y yo... No sé quién tiene suerte de la partida. Falta Thorgrim también. Vale, pues ya está. Guardo yo. Ya está, puedes guardar. Bueno, guarda todos los que queráis y ya está. Yo ya guardé. Vale, pues... Ya está, con que guarde uno llega.